Pues sí, estábamos escuchando la música de una agrupación brasileña que nos visitara a propósito del Festival Internacional Jazz Plaza 2009. Y qué bueno conversar esta mañana con alguien que viene representando precisamente a esta banda, Gabriel Rosende. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad de estar aquí con Oye, qué ustedes. suerte la mía. Recibí a un sueco que habla perfectamente el español y ahora tengo un brasileño a mi lado que igualmente se expresa en castellano, que nos va a facilitar muchísimo la comunicación y toda la información que queremos obtener de la presencia de esta agrupación en el Festival Jazz Plaza. ¿Qué referencias tenías, Gabriel, sobre este acontecimiento que cada año tiene lugar en Cuba? Sí, de las mejores posibles, ¿no? Tanto por los grandes nombres del jazz internacional que estuvieron por aquí, como Michel Camilo, el propio Gilberto Gismonti, que es un músico muy admirado ahí en Brasil, y también por la referencia estupenda que tenemos de los músicos cubanos, que son estupendos. Y nos sorprendimos todavía más, aún más cuando llegamos aquí y vimos el nivel de los instrumentistas cubanos, es increíble. Ahora cuéntame un poco de la banda que lideras. ¿Cuál es el título, el nombre, perdón, de esta agrupación? Porque no me fue fácil decirlo. Sí, el grupo se llama Pano Pramanga, que es una expresión que tal vez tenga alguna semejanza con el hay tela por donde cortar, ¿no? Ah, Así se ya. dice. Aquí se dice sí que hay Sí, mucha tela por donde cortar. sería algo más o menos como eso. Y en materia de jazz y en materia de música, entre Cuba y Brasil hay mucha tela por donde cortar, porque se han realizado varias colaboraciones entre músicos cubanos y brasileños. En el caso de Pano Pramanga, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de música es la que realizan? ¿Específicamente jazz siempre o se sale un poquito de...? No, salimos bastante. Buscamos una mezcla del jazz con la música brasileña, siguiendo las huellas que nos dejó los grandes músicos como Gilberto Gismonti y el propio Hermeto Pascual, y intentamos a partir de ahí buscar una sonoridad propia para el grupo. Es cierto que la música brasileña suele fundirse muy bien con otros géneros que es fácil de acoplar. Sí, cómo no. Hay mezclas increíbles. Tú mismo estabas citando, como por ejemplo, Irakere y Van Lins. Fue Sí. como una mezcla estupenda y quedó excelente. No, la presencia de los músicos brasileños en cada festival de jazz siempre es muy aclamada. El público cubano, que es un conocedor ya de este género y ese conocimiento se lo ha posibilitado un festival como este que tenemos, pues siempre sigue la asistencia de los músicos que vienen de este gigante suramericano a ofrecer lo mejor de su arte. En el caso de ustedes, ¿dónde fueron las presentaciones? Aquí en Cuba. El viernes tocamos en el Meya, el sábado en el Maxim y el domingo en la Casa de Cultura. ¿Cómo le fue con el público? Sí, muy bien, incluso el sábado tocamos ahí en el Maxim y era como un ambiente más rock, ¿no? Entonces nos quedamos como, bueno, ¿cómo nos van a recibir, ¿no? Y todo, pero fue estupendo. Después de la primera música, muchos aplausos, fue excelente. ¿Qué tiempo tiene de creada la banda que representas tú? Tiene 10 años, pero se cambiaron muchos músicos y como estamos ahorita mismo con esa sonoridad, con esas composiciones, tiene más o menos como 5 años. Y en relación con los proyectos discográficos que han realizado, ¿qué corte los Tenemos ha marcado? nada más que un disco, ¿no? Porque como fueron cambiando mucho los músicos, se Claro. cambió mucho la cara del grupo, el repertorio, el tipo de enfoque que uno da a la música. Pero ahorita grabamos nuestro primer disco en el 2007 y ahora estamos ahí como divulgando. Están divulgándolo y lo van a dejar aquí en Taíno para que nosotros lo coloquemos también. Sí, por supuesto, por ¿Qué va a supuesto. pasar entonces después de esta presentación en el Jazz Plaza Ahí este año? regresamos a Brasil y vamos a intentar la importancia del Festival de Cuba, intentar conseguir otras cosas más, ¿no? Porque creo que eso abre muchas puertas para los músicos de jazz. En relación con eventos relacionados con el mundo del jazz, en Brasil, ¿qué tal se desenvuelve esto? ¿Existen plazas importantes para un género como este? Sí, hay algunas cosas, ¿no? Pero siempre pudiera haber más cosas como aquí, por ejemplo, nos sorprendió muchísimo que se llena un teatro para ver jazz. Ahí la cosa no está tan bien así, pero sí tenemos como el Cascabel Jazz Festival, tenemos otros festivales. Pero siempre nos gustaría que fuera un poquitito mejor. O sea, ganar un poco más en espacio para un género como este. ¿En qué ciudad radican específicamente ustedes? En San Paulo, sí, desde el interior de San Paulo algunos, pero ahorita mismo vivimos todos en San Paulo. Y te hago la misma pregunta que le hice a Ulf cuando estuve conversando con él. ¿Te gustaría interactuar musicalmente con
con profesionales del jazz aquí. Sí, claro, cómo no, sería estupendo. Tuvimos la oportunidad de conocer jóvenes músicos cubanos como Ernesto Vega, el Jesse Manzano y el pianista Vergara, que son músicos excelentes y nos dio mucha gana trabajar musicalmente juntos. Bueno, pues ya se abrió la puerta, se presentaron en este festival Jazz Plaza 2009, esperamos que no sea la última vez que nos visiten. Sí, claro, como que tenemos ganas de volver muchas veces más. Bueno, pues nosotros también tenemos ganas de que ustedes regresen y que el público cubano siga apreciando el talento que tienen los músicos de la banda El Fan Nombre no, para Perdón. manga. Así mismo, hay tela por donde cortar, vamos a Sí. decirlo en español. Muchísimas gracias a Gabriel Rosende por haber estado con nosotros, ¿sí? ¿Puedo una observación más? ¿Cómo no? Me gustaría agradecer al Ministerio de Cultura de Brasil por la subvención de los pasajes aéreos, que nos fue como importantísimo. Pues sí, nosotros también le agradecemos porque si no hubiera sido por ello, a Sí, lo mejor ustedes no hubieran podido a estar lo aquí con mejor sí, a nosotros. lo mejor que no podríamos haber venido. Bueno, pues los esperamos en otra oportunidad. Gracias a Gabriel Rosende por haber estado aquí en el Magazine de Mañana y continuamos con la música en Radio Taíno.